¿Qué sabe un alimento? La pregunta a priori parece sencilla, pero no lo es, porque el gusto es la sensación que un alimento nos produce en la lengua, pero el sabor, lo que nos dice realmente a qué sabe un alimento, es la combinación entre el gusto y todas las sensaciones químicas que detecta la nariz, que son muchísimas. Y uno de los mayores expertos en esto es el escritor gastronómico Harold McGee, que está en España para acudir al Science and Cooking World Congress de Barcelona y al Gastronomic Forum. Señor McGee, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Hora 25. Ah, thank you, thank you. Gracias, gracias. Es autor del libro Aromas del Mundo, así que le pregunto, señor McGee, ¿cómo se genera esa conexión entre el olor y el sabor de un alimento? Well, the flavor of a food is really el sabor en la comida son dos cosas. En primer lugar, el sabor en la lengua y después el olor en la nariz. Y junto es lo que nos da el sabor en su conjunto. The overall flavor of the food. ¿El olor en la nariz, el que percibimos por fuera, digamos, por la nariz, o desde nuestra boca por dentro llega a la nariz? Well, that's the wonderful thing about lo maravilloso del olor es que funciona en ambas direcciones. Nos da información del mundo exterior cuando inspiramos y también nos transmite información cuando expiramos. ¿Y todos tenemos la misma capacidad de oler? No. No. Different people have no, de hecho, hay diversidad entre las personas. Hay personas que son mucho más sensibles y perciben otras sensaciones. Hay personas que no huelen en absoluto y, en cambio, hay otras personas que huelen muchísimos matices. El olor tal vez sea uno de los sentidos más variables. ¿Cuántos receptores olfativos tenemos de media en la nariz? ¿Un ser humano cuántos tiene? Tenemos alrededor de unos 400, lo que es mucho menos en comparación a otros animales. ¿Cuántos puede llegar a tener el animal que más tiene? De hecho, cualquier animal que usted se pueda imaginar, ratones, los perros, evidentemente, todos los animales tienen mucha más capacidad de recibir los olores, ya que dependen mucho más de este sentido que los seres humanos. Y no todos los seres humanos tenemos los mismos receptores olfativos o el mismo paquete de receptores olfativos, digamos. Es correcto. Yo diría que no hay ningún ser humano que tenga el mismo paquete de receptores exactamente que otro ser humano. Claro, entonces, si no hay dos personas que huelan igual, por ejemplo, un alimento, nunca nos va a saber igual. Podemos hablar, usted y yo, de cómo nos sabe una sandía, pero igual no nos está sabiendo igual a usted y a mí. That's correct. Live in our own sí, de hecho, esto es así, es correcto. El olfato realmente tiene muchísimas variaciones. A pesar de no tener todos lo mismo olor, podemos permitirnos hablar ya que podemos reconocer ciertos patrones y podemos tener conversaciones respecto a lo que nos huele cada cosa y podemos así desarrollar conversaciones respecto a los alimentos, aunque tengamos todos olores diferentes. ¿Por qué hay alimentos con un olor más fuerte que otros? Well, smells are manifestations of molecules. Básicamente, lo que pasa es que las moléculas son los que transfieren el olor y son pequeñas partículas que se transmiten por el aire y llegan a los receptores de nuestra nariz. Por eso hay comida que es más fuerte en función de la cantidad de moléculas que se emitan. De hecho, las moléculas cuando llegan a nuestro cuerpo podemos captarlas de un modo distinto en función de quién sea. Habrá personas que las recibirán con más o menos intensidad. ¿Y un mal olor siempre es desagradable?
Stinky, nasty smells can in fact be delicious, wonderful smelling. No siempre hay olores que nos pueden resultar apestosos, pero en función del contexto pueden parecer deliciosos. Por ejemplo, las moléculas que se desprenden en la vegetación que se está pudriendo pueden resultar muy desagradables, pero sin embargo, si encontramos estas notas olfactivas en un queso, nos puede resultar muy agradable. En la vegetación que se pudre es desagradable y en el queso nos puede despertar un gran placer y nos puede resultar delicioso. Smelly molecules. Esto funciona con el queso y funciona con el sexo. Indeed. De hecho, sí. Y es posible que un componente que genera buen olor y que nos hace que algo sea delicioso a la hora de comerlo, ese mismo componente esté en otra cosa que después nos repugne. Yes, absolutely. Again, what our brains are trying to do when they detect smells. Sí, de hecho, así es. Por ejemplo, nosotros tenemos distintos capacidad de recibir en el cerebro, ¿no? Y si nuestro cerebro detecta una molécula que en general nos transmite una sensación desagradable, por ejemplo, en el contexto donde hay algo de riesgo, pues nos va a producir un cierto horror. Sin embargo, si esa misma molécula se transmite en un contexto más placentero, esa molécula nos va a transmitir la sensación de un muy buen olor. Then we'll enjoy it. Para un experto en olores como usted, ¿cuál diría que es, y es, sé que es algo absolutamente subjetivo, pero cuál diría que es el mejor olor del mundo? Well, there is one smell that I was not familiar with before I started writing this book, that I have fallen in love with. Una de los olores que no había descubierto antes de escribir el libro, la he podido detectar últimamente y realmente me ha apasionado. Es una especie de madera que se encuentra en el sudeste asiático que se llama Agora Madera. Es muy similar al incienso que se encuentra en las iglesias de Occidente. Produce sin lugar a dudas una sensación completamente maravillosa. And that to me is one of the most interesting things about it. ¿Y el olor más repugnante, señor McGee? For me, the most stinky smell I've encountered. Uno de los olores más desagradables que he podido oler es precisamente un arenque fermentado que se encuentra en la zona de Escandinavia que se llama Surstrinking y de hecho se encuentra en las latas, se guarda en unas latas y se ve que el de mejor calidad es el que está en las latas que se van hinchando mucho más, casi como una pelota de fútbol. Como más hinchado, más gas tiene esa lata en el interior y para abrirlo hay que tener muchísimo cuidado y abrirla de lejos porque puede inclusive salpicar. Para mí es uno de los olores más terribles, es un olor con aromas a pescado muy, muy intenso. To me, not so nice smell. Y dentro de esta combinación del sabor y del olor, ¿algo le ha engañado alguna vez respecto al olor? En el sentido de que usted huele algo y diga, esto tiene que estar delicioso, metérselo a la boca y decir, oh, qué repugnante. No. Usually it's the other way around. I smell something that seems terrible. Normalmente suele ser lo opuesto. No es algo que resulta ser agradable, un olor que luego nos resulta desagradable, sino que al revés, lo que huele mal, al final nos lo metemos en boca y sabe muy bien. Eso sucede en el queso, pero también sucede en carnes de caza que se cuelgan para fermentar y al final terminan saliendo extraordinariamente bien. On your plate, but you put a bite in your mouth and it's absolutely delicious. Hablando de comida, ¿qué opina de todos esos sazonadores que trucan de alguna manera lo que vamos a cocinar? Por ejemplo, un sazonador de paella para que parezca que el arroz que estamos cocinando es paella. O un sazonador para fajitas mexicanas. Vamos a acabar comiendo cosas que no son lo que parecen, pero que huelen a eso para que creamos que sí son lo que parecen. Well, that is happening more and more. Sí, cada vez lo vemos más. Parte del trabajo de los científicos que trabajan en el sector de la alimentación es precisamente detectar moléculas gustativas que sean cada vez más económicas o que abaratezcan el coste de la preparación de los alimentos. Así que definitivamente sí. Tenemos la suerte que si comparamos una paella hecha como Dios manda con una paella con un sazonador artificial, podemos detectar aún hoy por hoy las diferencias. Señor McGee, en sus viajes por el mundo, hablando de sabor, de gusto, de olor, ¿se ha encontrado con gente que se mueva cómoda, muy cómoda, entre olores apestosos, que le seduzcan esos olores, que casi le exciten esos olores apestosos?
Actually, I would count Yo mismo me he entusiasmado con olores apestosos, porque a fin de cuentas lo que me ha estimulado ha sido precisamente el interés por todos los olores para poderlo plasmar en mi libro. Y he podido ir descubriendo por todo el mundo todos los olores que podemos encontrarnos. He realizado un viaje y un trabajo de campo extenuante para poder detectar olores dulces, realmente apestosos o otro tipo de olores. He sido una persona completamente muy afortunada por poder oler tantísimas cosas y poder documentarlo. ¿Es un fetichista de los olores, señor McGee? I guess so. Creo que sí. Eso, señor McGee, ¿es de mala educación oler la comida cuando nos la sirven en un restaurante? Yo creo que en absoluto es lo primero que deberíamos hacer cuando nos llega un plato a un restaurante, es acercárnoslo a la nariz, oler y disfrutar de sus aromas. ¿Cómo hay que oler un plato? No creo que haya ningún tipo de esquema para poder disfrutar del olor de un plato. Todos tenemos diferentes receptores y todos tenemos, diríamos, bases de datos del olor distintas. Tenemos un pasado a cada cual nos produce un placer distinto al olor de una comida. A veces prestamos más atención a según qué cosas. Hay cosas que nos producen más placer que otras. Así que no creo que haya ningún esquema ni ningún sistema que seguir para oler un plato en un restaurante. Si crees que te vas a salpicar al coger el plato, pues mejor déjalo en la mesa y huélelo a la distancia. Ya que ha mencionado el pasado, señor McGee, ¿cuál es el olor de su infancia? Hay muchos olores que me recuerdan a mi infancia. De hecho, cuando somos niños es cuando más impresiones olfactivas recibimos. Puedo recordar el olor de mi padre cortando la hierba con el cortacésped o también el olor de la comida que se hacía en mi casa, ya que mi madre es india. Y se podía oler dos manzanas allí donde estábamos jugando con mis amigos. Se olía a la distancia de dos bloques de casas el olor de la comida que preparaba mi madre. A mis amigos les parecía una comida y un olor apestoso por tantas especias, no les gustaba en absoluto. Sin embargo, a mí, una vez que venía ese olor en la distancia, el estómago pues ya empezaba a estar con ganas de comer. Ya que ha mencionado la India, señor McGee, hay olores que no nos sacaremos nunca de la cabeza. Hago esta vinculación con la India porque yo creo que no me sacaré nunca de la cabeza el olor de cadáveres quemándose en Varanasi junto al río Ganges. Sí, sin lugar a dudas. Yo tuve la suerte de visitar a India bastante después de que mi madre falleciera y tengo que confesarte que India es un país donde los olores son muy intensos, tanto olores agradables como el olor que vienen de los templos, de la casa de sus habitantes, por el incienso que hemos mencionado anteriormente también, pero hay otros olores más desagradables que puede ser el olor de los seres humanos que tal vez no vivan en las mismas condiciones que nosotros vivimos. Conveniences that we have in the West. Señor McGee, hablando de los olores vinculados a los países, ¿a qué huele España? Victoria Beckham decía que olíamos a ajo. My feeling is that the smell of Spain is not one thing. It depends on which part of Spain. So, España para mí no huele a una única cosa, huele a varias cosas. Por ejemplo, el País Vasco para mí huele a mar. Cataluña también huele a mar, pero es un olor distinto, es un olor tal vez más mediterráneo. That's a different smell. It really is distinctive. And I was just visiting Andalucía before coming here. En cambio, ahora recientemente he estado en Andalucía y para mí Andalucía huele a árbol, huele a pino y huele a robles. Cada lugar tiene su propio olor. Yeah, it's a country of many wonderful different smells. Terminamos, señor McGee. Tiene que ser una presión enorme quedar con usted y que justo uno tenga la sensación de que ese día le ha fallado un poco el desodorante. I don't believe in deodorants because that's lying to other people. It's concealing things. Yo no creo en los desodorantes. Ponerse desodorantes a engañar a los demás. Hay que ser honesto. Harold McGee, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Show me, show me, show me.